Bueno, buenos días. Vamos un poco atropellados, pero creo que estaremos dentro del tiempo. Bueno, pues yo quería comentaros que, primero, antes que nada, dar las gracias a la Dirección Sanitaria, dar las gracias a la Subdirección y dar las gracias sobre todo a los organizadores de la jornada, porque creo que nos apetecía a todos vernos y hablar de nuestras cosas de médicos. Y quería deciros que yo hablo en mi nombre propio, pero sobre todo también hablo en nombre del doctor Semillas, que es el director actual del área de enfermedades profesionales. Y bueno, esta presentación simplemente es repasar conjuntamente con vosotros algo que probablemente ya sabéis y es ponernos un poco al día en cómo hacemos la gestión de la enfermedad profesional en Asepeyo, de qué recursos disponemos y que a lo mejor son algunos más de los que pensáis y qué expectativas de mejora tenemos. Partimos siempre de la base de que la definición o el concepto de enfermedad profesional pues es muy legal, porque está condicionada a un artículo de una ley, que es el artículo 116 de la Ley General de Seguridad Social, y que nos encorseta un poquito, ¿eh? Y a veces pues no podemos encajar patologías dentro de este concepto de enfermedad profesional, que sabéis que es a consecuencia del trabajo, en las actividades que se especifican en el cuadro determinado, que en este caso es el del 2006, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que se indican en dicho cuadro. A la vez, este Real Decreto también nos establece pues, cómo se ha de registrar esta enfermedad profesional a partir de un registro único, sistema CEPROS, y quién tiene que llevar a cabo este registro. Es importante que tengamos en cuenta que a partir de este concepto, podríamos decir, más legal de la enfermedad profesional, pues esto, bueno, pues nos da una cierta complejidad, lo que os decía, nos encorseta un poquito, pero es que además la enfermedad profesional en sí misma también es complicada, porque a veces pues no es fácil hacer el diagnóstico, porque a veces hay que hacer pruebas complementarias, hay que pedir estudios de trabajo. Pero de lo que sí estamos seguros es que esto hay que olvidarlo. Es decir, estamos en el decreto que estamos en el concepto que estamos, y las definiciones del año 42 de cuando el seguro de enfermedades profesionales, por favor, vamos a abandonarlo. Cuando nos decían que la enfermedad profesional pues resulta que era aquella que se producía con evolución lenta y progresiva y que además tenía que producir una incapacidad o la muerte del trabajador. Esto ya no es así. Una dermatitis que se recupera perfectamente, que uno se reintegra con medidas preventivas en su trabajo, es una enfermedad profesional o puede ser una enfermedad profesional. Y un cuadro respiratorio agudo que ocurre en 3 minutos por inhalación de un producto habitual en el trabajo también es una enfermedad o puede serlo al menos una enfermedad profesional. Por tanto, olvidemos este concepto, por favor, que ya no salía en el 78 y que, por supuesto, ya no sale en el 2006. Hagamos un repaso rapidísimo de cuál es la frecuencia de enfermedades profesionales que vemos. Y tenemos los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales del Ministerio, donde nos dice datos del 2011, pues que más del 82% de la patología de las enfermedades profesionales que vemos están ubicadas en el grupo 2 de agentes físicos por movimientos repetitivos, posturas forzadas, afectando fundamentalmente a vainas tendinosas o nervios periféricos, y aquí también estaría incluido, por supuesto, el ruido, vibraciones, etcétera. Os ponemos esta foto porque es la más característica del sufrimiento musculoesquelético, fundamentalmente del miembro superior, en la industria cárnica. A mucha distancia, sabéis que entonces aparecen los dos, el grupo 5, que serían las enfermedades de la piel, con un 5,44% de la frecuencia de enfermedades profesionales declaradas, y en el grupo 4, que son las enfermedades por inhalación de sustancias, con un 4,77%. En concreto, de estos dos tipos de patologías que están integradas en estos grupos, estamos viendo, pues, y aquí están los miembros de las unidades de referencia, estamos viendo casos, y muchos casos que nos llaman la atención. Casos que están producidos tanto de dermatitis como de procesos respiratorios, pues por agentes de alto peso molecular, en el caso de la industria del pan, por ejemplo, o por agentes de bajo peso molecular, en el caso de las peluquerías, por la utilización de tintes, de la parafenildiamina, por ejemplo, en el caso de las peluqueras.
Pero es que además resulta que yo soy médico del trabajo y a mí sí, hace unos años me dicen que va a subir la silicosis, diría, pues si la silicosis ya, ¿quién tiene silicosis? Y ya no quedan mineros. Y en cambio estamos viviendo como una fase de incremento de casos de silicosis, tanto en el sur como en el norte, y es porque probablemente ha habido un cambio de procedimientos industriales, ha habido un cambio. Y resulta que estamos viendo casos además complicados. Esta radiografía es una radiografía de silicosis complicada con fibrosis masiva y probablemente por esta modificación, a pesar de que se haya reducido el colectivo de mineros fundamentalmente de carbón, en cambio estamos viendo nuevos procedimientos. Nuevos como, por ejemplo, pues la elaboración de los nuevos aglomerados de cuarzo que se utilizan, que son muy bonitos y que se utilizan pues, en nuestras cocinas, baños, etcétera, y que en cambio tienen un contenido altísimo de sílice cristalina, entre un 70 y un 90%, y que además en la manipulación de estos productos pues, no se siguen las medidas preventivas adecuadas, a lo mejor a nivel industrial sí, pero en el corte e instalación de estos productos no. Con lo cual nos estamos encontrando casos de silicosis, además silicosis acelerada, silicosis complicada en personas jóvenes y con un tiempo de exposición muy corto, inferior a 10 años. Otros métodos también que pueden estar incrementando este número de silicosis, pues sería por ejemplo la utilización del chorro de arena para otorgar determinadas texturas en la industria textil, pues por ejemplo al pantalón tejano, ¿no? Por tanto, pues estamos ante una situación, la enfermedad profesional es complicadita, tiene una definición legal que nos lía a veces un poco porque la hemos de encajar como podemos y además es complicada en sí misma. Nos llega al centro asistencial directamente, inicialmente por defecto cuando se abre el incidente pues será por AT, a no ser que ya sabéis que pueden sospechar, pueden tener la sospecha de enfermedad profesional, nos puede venir derivada de un servicio de prevención, nos puede venir derivada del sistema público de salud a partir de los circuitos que ya existen en muchas comunidades autónomas o directamente a través del IMSS en una determinación de la contingencia. Y lo más importante que hemos de hacer como médicos de mutua que somos, porque somos médicos que estamos en la medicina ocupacional, aparte de hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado de la patología, es hacer la determinación de la contingencia. Y para ello tendremos unos recursos, que después el doctor Vázquez nos explicará más a fondo. Por tanto, tendremos que hacer lo que os decía, las dos cosas que tenemos que hacer como médicos de la casa. Uno es hacer de médicos y tengo que hacer un diagnóstico de una enfermedad, la relación médico-enfermo. ¿Y qué tengo en la mano? Pues la historia clínica, lo que tenemos siempre para trabajar. Y cuando la historia clínica está bien hecha, llegamos. La historia clínica no es, ¿tiene usted alergia? ¿Tiene usted úlcera? Vale. No, esto no es una historia clínica. La historia clínica es una anamnesis con sus antecedentes, con los fármacos que utiliza, con la historia actual, con la exploración correcta, etc. Por tanto, utilicémosla, hagamos de médicos y hagamos una historia clínica adecuada para llegar al diagnóstico de la patología. Lo que os decía, a veces, además, como médicos de la mutua, necesitamos hacer una determinación de la contingencia. Necesitamos saber si esa patología que nos ha llegado, como sea, está relacionada con el trabajo. Su mecanismo causal es el trabajo. Y para ello tenemos otra herramienta fundamental dentro de la historia clínica, que es la historia laboral. Tenemos que hacer historias laborales. Tenemos que conocer en qué trabajos ha pasado esta persona, los riesgos a los que ha estado expuesto y conocer perfectamente el puesto de trabajo actual. Y esto se hace preguntando, entrada al trabajador. Tenemos que saber con qué tareas realiza, a qué está expuesto, qué medidas preventivas utiliza, etc. Si con esto no tenemos bastante, lo que os decía, la enfermedad profesional no es fácil, pues bueno, tenemos recursos y podemos solicitar un estudio más profundo del puesto de trabajo o unas fichas de seguridad o una evaluación de riesgos para poder completar y llegar a este mecanismo causal y por lo tanto poder determinar si es consecuencia o no del trabajo. Sabéis que tenemos... no tengo ratón, no podré clicar, sí, bueno, me costará un poquito más. Sabéis que hay un manual, no me deja... No puedo clicar. Pues lo tenemos fatal, ¿eh? Porque
¿Esto funciona? ¿No? Porque tengo muchas... Bueno, pasando del tema. Vale. Lo haremos como podamos, porque es que tengo muchas relacionadas. Vale. Lo siento. Bueno, aparecía el formulario que está relacionado con el manual y a través del cual podemos nosotros solicitarle a los técnicos de prestaciones o técnicos de seguridad e higiene, que nos hagan un estudio más profundo del puesto de trabajo. Por supuesto, además, como tenemos esta complejidad en la historia, en la enfermedad profesional, pues resulta que además legalmente disponemos de dos recursos más, que es el periodo de observación. Podemos estar 6 meses estudiando esa enfermedad, con 6 meses más de prórroga si la inspección lo considera. Y además tenemos la posibilidad, que aunque la utilizamos poco, de solicitar un cambio de puesto de trabajo. Puede ser que, a pesar de todos estos esfuerzos y estos recursos, no consigamos encajar la enfermedad profesional dentro del cuadro, porque no esté, pero consideremos que aquello es una contingencia profesional, pues legalmente también podemos catalogarlo como accidente de trabajo a partir del artículo 115, 2E y F, siempre y cuando sea esta patología una causa exclusiva de trabajo o enfermedades que se puedan agravar como causa constitutiva del accidente. Sabéis que estos accidentes de trabajo pues luego se registran en el PANOTRAS. Un poco el mensaje, es decir, el transmitiros que ahora el mensaje no es, ahora todo es, antes no existía la enfermedad profesional y ahora sí, y ahora todo tiene que ser enfermedad profesional, no. Lo que tenemos que hacer es trabajar bien y lo que tenemos que hacer es hacer la historia clínica y hacer la historia laboral y hacer de médicos y mejorar la detección de la enfermedad profesional y el diagnóstico y, ¿por qué no? Claro, en consecuencia, la declaración de enfermedades profesionales en ASEPEYO. Lo que es, y lo que no, no. Seguimos. Estos son los recursos, los recursos de los que disponemos. Fijaros, vosotros estáis en ese primer, los médicos asistenciales estamos en ese primer cuadradito en el que tenemos que gestionar la enfermedad profesional y a lo mejor nos pensamos que estamos solos, pero realmente no es así. Es decir, para detectar la enfermedad profesional y para gestionarla, pues disponemos, por supuesto, del área sanitaria, no sé dónde paro, por aquí, del área sanitaria, pero es que además disponemos de otras direcciones y de otras áreas que nos ayudan y nos apoyan, sin las cuales no sería posible gestionar la enfermedad profesional. Y una es la de prestaciones, es decir, prestaciones nos asesora en la determinación de la contingencia y además es la dirección de prestaciones la que declara la enfermedad profesional. Por lo tanto, no sería lógico trabajar o gestionar la enfermedad profesional sin ellos. Pero es que además disponemos de la ayuda, del asesoramiento técnico del área de seguridad e higiene. Por tanto, a nivel sanitario, pues lo mismo. Es decir, ¿quién tenemos? Bueno, pues en la dirección sanitaria está la dirección de enfermedades profesionales, que sabéis que está el doctor Semillas y yo misma, pero es que no se acaba aquí. Los directores sanitarios territoriales, los directores sanitarios de zona, son aquellas personas en vuestro territorio, en vuestros sectores, que os pueden orientar en la gestión de la enfermedad profesional. Y además, me consta que no solamente nos ayudan en la formación y nos ayudan en la gestión, sino que también hacen este papel, podríamos decir, formador-informador al resto de áreas de la mutua, ¿no? Que también es importante ir introduciendo la idea de la importancia de la gestión correcta de la enfermedad profesional. Me va a chafar la presentación porque quería presentar las unidades de referencia y no se me abren. No sé qué me dice. Bueno, lo siento porque... Dime. ¿Perdona? Ah, vale. A ver si... No, entonces sí que no se abre, seguro. No, Analformat no. Bueno, lo que puedo hacer es... Si cerráis los ojos un momento, voy a buscar la transparencia, que la tengo aquí,
y son las unidades de referencia. Es decir, tenemos la dirección de enfermedades profesionales, la dirección sanitaria, los directores sanitarios territoriales, directores sanitarios de zona, pero es que tenemos un valor añadido en la casa que son las unidades de referencia. Las unidades de referencia son unidades que tienen lo que os decía, el valor añadido de ser, de estar formadas por médicos y enfermeras del trabajo, que tienen la función de asesoramiento, de consulta, de participar activamente en la formación y fundamentalmente de hacer el seguimiento y el control de casos de su área de influencia, ¿no? Tenemos el área en el área de Barcelona, que está Federico Madrid y María Jesús Rodríguez, el área de la unidad de Madrid, que está María Bravo y Ricardo Aguiló, que creo que sí que están aquí, y la unidad de Sevilla, que está Justino de Anca. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar volver a donde estábamos, que era aquí. Otra cosa que no me gustaría olvidar es que están los hospitales también, es decir, los hospitales nos pueden dar un apoyo no solamente de asesoramiento, de consulta en sus unidades técnicas, fundamental para la gestión de la enfermedad profesional. Pero todo esto que tenemos, ya veis que no estamos solos para gestionar la enfermedad profesional, pues queremos mejorarlo, tenemos unas expectativas de mejora y para ello sabéis que desde hace un año pues están haciendo cosas. Hay unos, yo diría, unos cuatro pilares en los que se fundamenta este proyecto de alguna manera, y uno sería el de la formación. Yo ahora clicaba aquí, pero no voy a clicar. El de la formación, que sabéis que se han hecho una serie de sesiones formativas desde el primero online que se hizo y durante todo el 2011 se han hecho una serie de cursos por el que habéis pasado muchos de los médicos asistenciales y está previsto otra formación más ahora en junio. Después hay otro apartado importante que es la comunicación. Es importante que entre nosotros estemos conectados, que podamos comentar los casos. Y entonces, para ello, tenemos las sesiones clínicas periódicas. Las sesiones clínicas, sabéis que son unas sesiones que hacemos aproximadamente una vez al mes, que se hacen por fonoconferencia, en la que participan las unidades de referencia y los directores sanitarios, en las que estáis todos invitados. Si os conectáis a través de vuestro director sanitario de zona o director sanitario territorial, los casos que tengáis complicados se pueden presentar en la sesión, ¿eh? Y además el resumen de la sesión y las actas con los casos los tenéis en el portal Salud. Otro aspecto que también se está desarrollando precisamente para facilitar esta conexión es la comunidad virtual de enfermedades profesionales, que sería, está aún en fase de pruebas, pero que sería también un punto de contacto mediante un foro, mediante zonas de comunicación y de documentación para estar comunicados en este aspecto. Y lo que os decía, el portal Salud se ha habilitado esta pestañita de enfermedades profesionales y en las cuales disponéis de toda la documentación que se ha presentado en los cursos que se han realizado hasta ahora y tenéis también las actas de las sesiones clínicas. Vamos a ver si vuelvo donde estaba. Otros dos pilares donde nos gustaría desarrollar nuestra actividad y mejorar, por tanto, la enfermedad profesional sería el de la investigación. Y nos gustaría desarrollar proyectos y estudios epidemiológicos a partir de los datos que disponemos y de los datos que tenemos de las enfermedades profesionales en ASEPEIO, participar en jornadas y, por supuesto, con la colaboración del doctor Erice y su unidad de investigación. Y, por último, siempre que hacemos un proyecto, siempre que queremos mejorar en algún aspecto, lo que pretendemos es hacer un control y un seguimiento mediante algún tipo de indicador. Estos indicadores, en concreto os presento uno que es muy sencillo, que es este. Lo que hacemos es hacer un análisis del número de casos de las cuatro diagnósticos muy claros de patología musculoesquelética que puede ser enfermedad profesional, como son las epicondilitis, epitrocleitis de Kerbén y túnel carpiano.
y ver la evolución en cuanto a la orientación en chamán que le damos nosotros como enfermedad profesional. Si veis, la evolución ha sido muy buena a lo largo de este año, probablemente la influencia de la formación y de la acción de las diferentes actuaciones que hemos ido realizando se ha incrementado. De hecho, tengo datos del último trimestre que no aparece aquí y en el que estamos ya en un 45%. Esto, a ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Sin embargo, esto no es uniforme en todas las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que se ha incrementado a lo largo de todos estos meses en todas las comunidades autónomas. Es decir, yo os diría que en muchas ocasiones lo que sí tenemos que tener claro es que se ha incrementado, que las actuaciones que se han hecho al respecto sí que han incrementado la declaración y sobre todo la detección y la gestión mucho más correcta de la enfermedad profesional en Asepeyo, cosa que la verdad pienso que es de agradecer a todos vosotros, porque sé que todos habéis hecho un esfuerzo en este sentido, y que en muchas ocasiones la diferencia que hay entre la declaración en unas comunidades y en otras, hay muchos factores aquí a tener en cuenta que podemos estar hablando muchas veces, pero realmente lo que probablemente influye también es la coordinación de nuestros centros asistenciales en nuestros sectores y en nuestros territorios con las otras instituciones que también participan en la gestión de la enfermedad profesional, como son pues el INSS, propiamente la inspección de trabajo, las empresas, los servicios de prevención, el sistema público de salud. Es decir, que en función de la coordinación que existe en cada sector, también se favorece la declaración de la enfermedad profesional. Y yo quería acabar ya, ya supongo que voy, no sé cómo voy de tiempo, lo siento. Quería acabar, soy médico del trabajo, y entonces el Bernardino Ramaccini, pues era un señor que era un médico del siglo XVII, que se considera el padre de la medicina ocupacional, porque elaboró un tratado, que es un tratado que habla de las enfermedades específicas de unas 52 ocupaciones, que además estudió en el propio campo, en el puesto de trabajo, mediante encuestas a los trabajadores, y que de alguna forma fue clasificando los riesgos, ya dando un poco pie al desarrollo de la seguridad, de la higiene, de la ergonomía, y que especificó claramente que era absolutamente necesario siempre, ante cualquier consulta médico-paciente, hacerle una pregunta indispensable al paciente para poder hacer el diagnóstico correcto. Y la pregunta es esta. Nada más. Pero siento los trastornos de...